Ehi, 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 ehi. Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità che hai di rasserenare mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi e mi meraviglio di come sai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale, nuda tra le maschere di carnevale. Luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ho ragione, gente intelligente, ma di aver ragione non mi frega niente. Voglio avere torto mentre tu mi baci, respirare l'aria delle tue narici, come quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un piano rivoluzionario, un amore straordinario. E non esiste paesaggio più bello della tua schiena, quella strada che porta fino alla bocca tua. Non esiste esperienza più mistica e più terrena di ballare abbracciato con te al chiaro di luna. Emozioni forti come il primo giorno che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire. Amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina per ogni... Hola Rita. Qué placer verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor que hayas aceptado. Y bueno, y conocerte igual, porque uno te conoce por el diario, por videos, por verte bailar. Pero qué rico que hayas aceptado que estés conversando con nosotros acerca de, bueno, ¿sabes de qué se trata esto? Sí. Así que un poco de recorrer la historia, la vida, hasta el día de hoy, que ahora eres la flamante directora de, bueno, en una época rara, pero bueno, sos la directora del área de danza en la Escuela de las Artes del Teatro. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas sí, bien? Sí, yo te escucho bien, así que el resto yo perfecto. Creo que también. Perfecto. Bueno, contame un poquito desde Rieti, del centro del ombligo del mundo, como le llaman. Así que dicen. Primero que todo, gracias por la invitación. Para mí, de verdad, me siento muy honrada. Siento que han pasado por acá muchas personas que estimo muchísimos, muchos compañeros de la danza, así que para mí es un placer tener esta conversación. Justamente hoy conté y subí y van 30 personas, 30 figuras, 30 personalidades referentes en la danza, así que ojalá que esto siga, voy a seguir por ahora, pero bueno, te tocó finalmente. Maravilloso, maravilloso. Estás haciendo una gran labor para, sí, así para dicen por ahí. También como conocernos un poco más. Yo a ti no te conozco personalmente, pero también a muchos compañeros de la danza que admiro mucho. No conozco de dónde vienen, claro, historia, entonces es bonito meterse como un poco en su casa. Claro, para el guayerista, claro, que tenemos todos. Sí, porque creo que bueno, que la pandemia ayudó en esto, o sea, esto igualmente que me dicen que está bueno, que está bárbaro, pero sí, está bueno y está bárbaro conocer a todos ustedes desde otro lado. Porque uno puede leer una entrevista y eso, pero otra cosa es contarlo y escucharlo y en persona, en primera persona. Así que bueno, cuéntanos desde pequeña, por ahí en Rieti, en el ombligo del mundo. Sí, Rieti es una ciudad pequeña que parece casi un pueblo, pero hace ciudad de provincia, son como 45.000 habitantes. Sí. Y Rieti es el centro de Italia, le dice ombligo de Italia, porque si uno hace así a la bota, perpendicular y paralelo, exacto, encuentra Rieti, es facilísimo. Estamos a 80 kilómetros de Roma aproximadamente. Sí.
Claro. Y bueno, ahí nací, ahí me formé, ahí insistí para que me llevaran a escuela de ballet cuando chiquitita. Me acuerdo que yo era ahí en la escuela donde me formé, que se llamaba Centro Cultural Cine. Ya. Era dirigido por Marela Besseri, que fue mi primera maestra, que agradezco mucho, que amé mucho y sigo amando mucho, seguimos en contacto. Yo insistí cuando chiquitita para poder como entrar antes de la edad permitida. En este entonces entraba a los 6 años. Claro. Era como la regla para básica, que no, claro. Los niños se portaran bien. Y claro, yo me acuerdo claro. que fui a tocar la puerta como que tenía 5 años. Obviamente mi papá me trajo, me llevó. Y me dijeron, no, es muy chiquitita. Y volví a insistir como a los 5 años y medio. Y yeah. ahí me dijeron, ya, bueno, se ve que está motivada esta chiquita. Y ahí partí. Escúchame, Rita, una vez a la semana. ¿Y tenías un referente en la familia ahora? Porque, bueno, porque por ahí... Mira, nadie. O sea, mi papá trabajaba en un banco. Mi hermano tiene 11 años más que yo. Ya no tenía mamá cuando entré. Mi mamá se murió cuando yo era muy chica. Tenía 4 años y medio. Entonces ya, me pequeño. Criaba mi papá. Sí le insistía una tía para que me llevara a la escuela claro. de ballet. Pero en la familia no había... Nada. No nada. Había nadie que fuese relacionado con la danza. Bueno, era la típica niñita de una ciudad pequeña que mandarla a la academia, digamos, de baile. Sí, o sea, fue como... Pasa muchas veces, pero yo siento que igual me gustaba mucho. Yo claro. donde podía bailaba arriba de la cama, ahí claro. en la tele en estos tiempos había como los referentes de los grandes shows del sábado en la noche. Claro, típico. En la Carrá, era... Claro, la Carrá. Ya era otra generación. Sí, sí, la Carrá es más típica. De vedette o bailarina showgirl que salieran claro. en la tele y yo, en verdad, quedaba flechada con todo eso. Claro. Como... Y era un bello espectáculo. Había sí, doble obviamente. Tour, piruetas, sí, había una técnica sí, y una producción en la tele. Sí, si uno se pone a ahora que lo miro con, sí. con el pasar del tiempo. Y era el gran claro. show del sábado en la noche. Pero claro. me gustaba, yo ponía la música y bailaba, o sea, sin pudor. O claro. cuando íbamos de vacaciones, los balnearios típicos que hacen como... Ahí se le dice como valera, como se pone música de vals, polka, tango, ajá, hay orquesta que suenan, los viejos bailan. Ella claro. ahí en el medio. Y ahí metida en el medio. Ahora si lo pienso. Ahora, pero en ese entonces, con 6 años uno es como, ya, uno se lanza nomás. Sí. Sin filtro, ella es perfecto. Escúchame, y de ahí pasaste, te fuiste de pequeña igual... 16 años, te fuiste a la Academia Nacional de Danza, a Roma, sí. de pequeña. Y tu padre sí. te dejó. Era como una encrucijada a nivel como de mis estudios formales. En Italia yo hacía un tipo de estudio que se llama el liceo clásico. El liceo clásico ya. son como 2 años, que se llama cuarto y quinto gimnasio, y 3 años de liceo. Y yo estaba gimnasio, en el tercer año, donde iba a cambiar los profesores, un poco el sistema. Sí. Entonces le dije a mi papá que quería intentar ir a estudiar en esta academia. En este entonces entraba hasta un sexto curso. Yo entré en un quinto curso. Después ya. del sexto no se puede entrar. Entrar, intentar. Los octavos son cerrados. O sea. Claro. Entonces yo entré como privatista de alguna forma. Hay niños que se forman ahí desde los 9 o 10 años. Ya. Y hay... otro niño y jóvenes que entran que un poco más entrar grande, como a la mitad. Claro. Y si iba a pasar más tiempo iba a ser más difícil entrar porque claro. en los últimos cursos casi no entra nadie. Claro. Entonces ahí fue muy loco porque yo le dije ya papá intentémosle, mi papá no que no confiara en mí, pero en ningún momento pensó que yo iba a quedar ya. Entonces yo era menor de edad, este día fuimos a Roma en la mañana temprano con el bus. Claro. Llegamos al Aventino, que es un cerro maravilloso en la ciudad de Roma, muy histórico, Roma. Muy bello. Y nada, empecé, típico el número, la cosa, la audición, mucha gente. Mi papá compró el diario y se puso afuera del jardín esperando que saliera. Ajá. Y como había comprado como un chocolate para decir ya, cuando salga para como... Claro, claro. Un poco, casi. Sí. Claro, para apoyar a la gringuita que no entró. Va a estar triste. Hombre de poca fe, hombre de poca fe.
No, yo pienso que quería como estar súper aterrizado, quizás había mucha gente, yo una niña como que venía de la provincia, Claro. y era muy loco porque él empezó a ver las niñas que salían, Ajá. como que pasaban la selección y salían compañeras, en un momento se empezó a preocupar, guardó el diario. No salía. Y ahí le preguntó a alguien, oye, ¿han visto una niña como así, flaquita, larga? Mi hija, no, sigue adentro, sigue adentro. Y cuando salí le dije, papá, hay que cambiarnos de ciudad, tenemos que mudarnos a Dios, Roma. sí. Y se mudaron a Roma, o sea, Nos de mudamos. Rieti a Roma. Claro, bueno, estabas con tu papá y tu hermano, que era un poquito más grande que tú. Y se Sí, fueron. mi hermano en este entonces ya era grande, ya Claro. tenía su 27, entonces ya estaba Ah, claro, porque en el mundo tú te del fuiste a los trabajo. 16, claro. Pero Claro, los yo no tres sé. nos fuimos, él Ya. trabajaba ya en Roma, había estudiado en Roma, pero Ajá. los tres nos fuimos. Y ahí mi papá, digo, estaba un poco en Rieti, un poco en Roma, me acompañaba. Fue mi gran apoyo. O sea, Y sin sí, él hubiera sido evidentemente, porque imposible. para trasladar igual, trasladarse a trabajar a otra ciudad y a Roma, que es, no sé, o sea, de Rieti, un pueblo pequeño, 80 kilómetros, igual Roma, una gran capital, había que jugársela, pues. Sí, yo me sentía como la Carmela, o sea, Claro. yo Claro. vengo a Rosendo a vivir a la ciudad, como Claro. el liceo era muy distinto, Claro. mis compañeros, porque paralelamente seguí con mis estudios formales, ese era el pacto también que teníamos con mi Claro, padre. que sigas estudiando. Entonces yo en la mañana iba al colegio y en la tarde iba a la escuela, Y y estaba escúchame, toda la vida. esto típico que pasa de una ciudad chica, de un pueblo chico, que te vas a la capital y te vas a esto, igualmente a este mundo del ballet, que igual es medio complicado cuando llegas de la ciudad, porque no sé, las otras niñas son de Roma. ¿Cómo fue ese choque cultural, digamos, por así decirlo? Porque es así. Es así, mira, es raro. Me pasaba, eran dos mundos. Uno era el mundo del colegio, donde que igual me sentía que me miraban como un bicho raro, Ya. pero tampoco compartía mucho con los compañeros del colegio porque estaba más metida en la escuela de En danza. la danza, claro, obviamente. Y yo hice solo un año en la academia. De Ya. ahí audicioné para entrar al Teatro de la Ópera. Del otro Y de la ópera. bueno, no hubo cambio, grande cambio. Hubo cambio de Ya. institución, pero no cambio Claro. de curso. No, que seguí Claro. con el de sexto a octavo, después me diplomé en el Teatro del Lover. Y ahí había otro grupo de gente. Si me sentía un poco rara y no compartía mucho con los compañeros del colegio, era porque no tenía tiempo. Sin Claro. embargo, me daba cuenta que, por ejemplo, en la escuela del ballet, mi fisicidad, por ejemplo, que Ajá. yo la encontraba como rara, yo era un zancudo. O sea, Claro. mis piernas, mis Larga, brazos. sí. Pero para mí como niña del colegio era como raro, pero en la Claro. escuela de ballet todo veía que eso era muy bueno, ser flaco Todos eran igual. como un Exactamente, palo. claro. Entonces yo Claro. ahí dije, ah, igual eso es bueno entonces. Claro, algo bueno tengo. Algo tengo, como algo que yo había como tenido que lidiar toda la vida de ser como así, Aparte sin de curvas, digamos. un pie maravilloso, eso hay que reconocerlo. Madre Un pie naturaleza. maravilloso. Y yo no hice nada, yo siempre digo, ahí fue mi Pero papá, bueno, pero igual es difícil mi trabajar con ese hermano, pie. mi Es mamá no lo difícil sé, pero trabajar. Que es difícil igual manejar un pie así. la teclina de punta es más difícil. En puntas es muy difícil. Es más Sí. difícil, se desgasta mucho más dinero en zapatillas de punta, También, también, también. pero ha sido, lo he utilizado, he Claro, tenido escúchame, de los Rita, dones. y después vi por ahí que entraste a una compañía antes de irte a París, trabajaste con Vittorio Biaggi. Sí, Vittorio Biaggi fue, yo pienso, fue el primero o segundo trabajo que tuve como en este Ajá. año muy esporádico que estuve como ahí viendo qué quería hacer. Ya. Y bonito porque hice con él toda una, no era una temporada, sino él trabajaba mucho en los veranos por festivales y se viajaba Claro. mucho. Ya. Entonces la compañía era una compañía donde había muchos bailarines que eran más grandes que yo y aprendí Ajá. mucho. Él trabajó con Bellart. Claro, bueno, eso que me dicen siempre, que por ahí uno tira nombres y no sabe, pero Vittorio Biaggi trabajó con Bellart, fue bailarín del ballet del siglo XX, fue etual de la Ópera de París. Yo lo conocí
por su, digamos, por sus pulsaciones que se hizo en el Colón. Entonces, mira tú. Ahí, y el Ater Valeto, que lo vi también en el Colón, cuando fueron, porque él fundó el Ater Valeto, sí. Y bueno, y él es una gran personalidad dentro de la danza. Gran personalidad de la danza, ahora estaba haciendo una fiesta por sus 80 años. Sí. A todos los bailarines a compartir como su experiencia. Lo tengo amigo en el Facebook, de vez en cuando me manda videos. Y era un pollo. Él tenía su estudio en Roma y se trabajaba muchísimo. O sea, nos sacaba, de verdad, dicen en Chile, nos sacaba perfecta. Trabajábamos muchísimo y era muy bello porque llegábamos con funciones, teatro maravilloso, un teatro olímpico de Roma y todo, pero también en zonas más rurales donde no habían visto nunca danza. Claro. Entonces ahí, durante los veranos sobre todo, se viajaba en esta tournée infinita. Claro. Y bueno, descubrir mi tierra, Italia, que de hecho conozco menos Italia que Chile. En este entonces, en este momento de la vida, siento que conozco más Chile que Italia. Claro, claro. Y también aprender de mi compañero. Ahí yo decidí, como ya lo tenía decidido, pero como que ya no era una bailarina clásica, y que me quería perfeccionar más al neoclásico, al contemporáneo, sobre todo. Digamos que trabajar con él como que te abrió un poquito la no solamente a lo clásico, sino un poquito más allá. Sí, es que en la escuela también, para ser bien sincera, en la escuela del Teatro de la Ópera, de sexto a octavo curso, se trabajaba como si fuésemos una compañía. Ya. En el sentido que llegaban muchos coreógrafos y teníamos como al año, o en el mismo Teatro Costanzi, o en el Teatro Nacional, que es otro teatro importante, que son todas sedes del Teatro de la Ópera, distintas por la ciudad. Entonces teníamos el privilegio de trabajar con coreógrafos, no se trabajaba solo el clásico. Y cuando llegaba algún coreógrafo contemporáneo, ahí me tomaban más en cuenta. Ya. Que yo hacía las dos cosas, pero podían sacar de mí más chispa y más provecho con esto. Por ejemplo, me dieron posibilidad de elegir en mi pas de adieu, como el paso de adieu. ¿Ya? Yo decidí hacer una variación de danza contemporánea, no hice una variación de ballet. Pero eso fue como también como la apertura que en este momento tenía Paula Llorio, que ella fue directora cuando yo me diplomé. Yo entré ahí, estaba Elizabeth Terrabús. Elizabeth Terrabús. A esa vi con el Ater Valeto, la Elizabeth Terrabús, era, ay, maravillosa, esa mujer, yo me enamoré de esa mujer cuando la vi, una fuerza maravillosa. Fue muy loco porque ella, fue muy loco porque yo quería entrar al Teatro de la Ópera, nunca quise, nunca quise entrar a la academia, pero por la base de concurso, era demasiado grande para entrar a un curso, al curso correspondiente, como que por fecha de nacimiento. Claro. Entonces he entrado y en un stage, como una instancia de, ¿cómo se dice? En un seminario, en un workshop. Un seminario. Estaba Jean-Philippe Alnaud, que ahora es maestro de ballet a la Scala. Ya. Y él dijo, pero esta niña, y me vieron y me dijeron, pero audiciona para el curso siguiente. Ajá. Y yo le dije, no puedo audicionar porque estoy pasada por meses. Me dije, no audiciona, me hicieron una audición especial. Y ahí estaba ella. Y ella, ensayar, trabajar con ella, no había, la sala se detenía. Es como ella hablaba y había una mística y una era como ella caminaba, como ella hablaba, como ella mostraba un port de bras, para nosotros era como... Sí, como que se te caía la mandíbula, bella. Sí, una artista maravillosa, pesada, exigente. Y totalmente certera. Claro. Falleció hace 2 años, fue a su entierro, estaba en Italia en este entonces. Muy bonito, había mucha danza, mucho mundo de la danza. Obviamente. Escúchame, y bueno, y después París, Boulogne, o por ahí, ¿por dónde fue? Sí, decidí irme a París, básicamente... Fue un consejo, dije, Londres o París, no me gusta hablar inglés, no sabía hablar francés, pero me gustaba la idea de perfeccionarme en París. En París. Y a través de mi maestra Laura Martorana, muy amiga de Gigi, me dijeron ella la persona indicada. Fui a trabajar
fui a Boulogne-Billancourt, al conservatorio, porque Sí. estaba Ruxandra Racovici, ¿Ya? partner histórica de Gigi Cachuriana, De ajá. y elegí que ella iba a ser mi maestra. Y fueron 2 años de perfeccionamiento, 2 años de estudio. Ahí fue Sí. contemporáneo, Sí, perfecto. teníamos una clase de académico, 2 clases semanales, muy poco. Claro. Me cambió el cuerpo, me cambió la forma de ver la danza, me cambió el Ajá. cuerpo, Claro. claramente me cambió el cuerpo. Y fue un primer año muy difícil Claro, y fue un porque segundo año donde empecé a entender, también Ruxandra era una otra madre para mí, fue una madre maravillosa. Sin embargo, o sea, el primer año, el primer mes con ella era como así, era como Claro. muy difícil. Pero ahora la adoro. Cuando voy a Italia, no sé, Aparte, me quedo en su igualmente tú como, casa y... escúchame, Rita, tú como italiana igual o el típico prejuicio, bueno, uno es argentino, viene de los italianos, habla fuerte y grita y tiene su carácter. Tú igualmente tienes tu carácter, supongo. Como todo. Sí, pregúntale a mi marido. Sí, yo soy un Tauro, soy Tauro. ¿Ya? Todo sentido, soy pasional, hablo fuerte, a veces se me malentiende, piensa que estoy enojada, no es así. Sí. He tenido encontrón a veces en compañía también, era como, ya, calma, calma. Pero Pero no, si estoy hablando cálmate, yo bien. soy así. Claro. Necesito hablar con la mano, necesito Claro. la Es voz. como que yo digo, cuando yo hablo y pasa eso, digo, perdón, pero soy argentino, hablamos fuerte y hablamos así. Así que al que le guste bien y al que no. O sea, yo pienso que es como que si no se me hace un nudo en la gula, en la garganta, no se puede. Es como Claro. decirle, no sé, Y al chileno hablar bajo, que no y coma hablar bajo, empanada. Es claro, como... y hablar bajo, a mí me pasa que yo hablo bajo así y siento que no estoy hablando. Es como cuando hablo por teléfono, que no sé si te pasa, que grito hablando por teléfono. Ahora Entonces. es peor esto del teletrabajo, de la... A ver, muchas veces tengo audífono para pa como bajar los decibel o clase. Yo he visto clase y yo no soy una calladita. Claro, no, pero se te escucha bien en la clase, normal. Gracias. Muchas gracias. No, Pero... pero esto sí, esto de tener esta sangre, bueno, tú principalmente es como un poco loco porque te tiene que bajar los decibeles, pero si uno los baja no se siente que está en eso. Así que bueno, y ahí bueno, por Gigi, él te dijo que había audición aquí en el Bunch. Y llegaste el 2006. Sí, 20, 26 de octubre de 2006 llegué. Ya. 27 Ya, de diciembre. y Yo a escúchame. trabajar. Y esto de bueno, igual por ahí los bailarines somos un poco que nos gusta viajar e irnos a otro lado, armar casa en otro lado. ¿A ti no te hizo ningún ruido venirte de Europa para Chile? Bueno, aparte conocías a Gigi, conocías su carrera, estabas con su pareja artística, digamos. Sí, yo siento que fue un poco fisiológico. Y yo estaba terminando y ahí se abre esta posibilidad de un cupo. Y no me acuerdo que fue, si fue Gigi que me dijo, y yo le dije, pero sabía que existía esta posibilidad. Nosotros en Boulogne, Billancourt, en París, en el Conservatoire, trabajábamos mucha coreografía de Gigi De Gigi. o del Bunch. O sea, o Claro, él que claro. estaba para nosotros o reponíamos obra. O sea, yo, por Ya. ejemplo, Noche Back, que es una Ajá. obra que bailé mucho acá, Claro, y yo ya. había estado Claro. primero en París, Claro, ¿viste? y yo había visto y conocido a los bailarines por video, Claro. aprendiéndolo, y después fue Claro. compañero acá. Fueron tus compañeros, qué loco, igual, qué bueno. Entonces, para mí, cuando se abre esta posibilidad, yo recién iba a salir de la escuela, del conservatorio. Entonces fue como fisiológico, o sea, Claro. yo me encanta lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando, Claro. me gusta este sello, Gigi es una persona que me inspira, si Gigi está en Bolivia, me voy a Bolivia, y si Claro. Gigi está en Chile, me voy a Chile, no es que yo dije, ah, ya, a ver, me gusta Claro, Chile. pero es como que tenías, eras como que tenías ya el estilo, te gustaba, y era Gigi y nada, y ya habías bailado sus Exacto. coreos. Claro. Y en ese momento tenía 24 años, no me cuestioné mucho. Me acuerdo cuando le Claro. dije a mi papá,
como que tenía como la noticia como ahí en el caldero, y una Claro. vez como para Pascua de Resurrección de Francia volví a Italia unos días y mi papá decía, ya, pues cuéntame. Y yo le dije, no, es que es lejos. Yo le dije, pero ya, en Francia, no, No, un poquito Europa, más lejos. no, en América, sí. Me dice, ah, por allá, por Estados Unidos, no, en No. Chile. Y me dice, ¿China? No, papá, Chile. Y Escúchame, ahí me y fui. conocías, o sea, ¿conocías algo vos de Chile, como Sí, país, como algo? conocía la dictadura militar, Ya. conocía Isabel Allende, había leído Ya. muchas cosas de Muchos ella libros. desde mi adolescencia, Ya, qué bueno. muchas cosas de ella. Nunca la Ajá. leí, estoy acá, nunca la leí en castellano, siempre la había leído en italiano. Genial. Y bueno, no sé, Isla de Pascua, Claro, la sí. cordillera de los Andes, Ya, pero muchas. igualmente te aventuraste y tu papá te tuvo que decir sí o sí porque vos tenías 24 años Sí, además. ¿Qué tenía que o sea, decir? después me acuerdo una vez que fui de visita, me dijo, ah, si hubiera sabido, te hubiera dicho que no. Claro, si era tan lejos. Igual tú ibas a ir igual, o sea, Claro, si hubiera claro. sabido que te iba a echar tanto de menos. Nos Claro. íbamos a despedir en el tren, yo me devolvía después de unas vacaciones y me dijo, Claro. si hubiese sabido, no te hubiera dejado. Fue Escúchame, muy Rita, triste el tren. escúchame, ¿y viajas mucho para allá, excepto hasta antes del estallido, digamos? Porque no de la pandemia, del estallido. Normalmente viajaba una vez al año. Claro. En los últimos años intentaba viajar dos veces, ya que estaba en el Banco y nos daban unas vacaciones de invierno en los últimos años Ajá. y hacía malabares para poder tener un poco de verano allá, porque se Claro. me había hecho muy pesado también, que es como yo viajaba el mes de receso en la Universidad de Chile era febrero y yo tenía una vida sin verano, Claro, porque me claro. iba todo febrero a compartir con mi familia, Claro, y es el invierno. entonces eso implicaba que era invierno tras invierno. Sí. Entonces cuando se abrió la posibilidad de poder viajar una vez, mucho menos, como 10 días o 7 días en verano, igual lo hacía. Claro. Escuchame, Rita, y bueno, llegaste acá, llegaste a trabajar al Bancha, a la compañía. ¿Qué tal fue? ¿Cómo te acogieron los chicos, tus compañeros? ¿Cómo fue ese? Bueno, igual Gigi acá imprimió fue otra onda con Gigi, el Bancha, como que empezó a levantar, se levantó y se trabajó mucho, harto. ¿Cómo fue ese periodo con el Gigi? Mira, yo cuando llegué tenía un poco de miedo, quería como que me aceptara, Claro. quería, siempre dije, no vine a ser amigo, sin Claro. embargo al final Uno dice eso, sí. Yo fue voy mi a familia. laburar, voy a trabajar. Sí, porque uno viene asustado también, a ver, qué viene esta flacuchenta de Italia, qué viene, o sea, uno se imagina esto, Claro. y no, fue maravilloso. O sea, yo me acuerdo cuando llegué no hablaba una palabra de castellano, sin Claro. embargo decía, me comunicaba de forma Claro. muy. Hay mucho chiste ahí interno Claro, de cosas que seguro. han salido en el tiempo. Yo Seguro. sabo, yo dije, yo Claro. sabo por mucho tiempo, nadie me decía. Los tramoyas, cuando se enteraron que alguien me dijo, dijo, ¿por qué le dijeron si era tan bonito cuando decía yo sabo? Pero aparte del idioma, encontré una compañía muy excepcional. No sé, fue mi compañía, no he tenido otra. Claro. Sin embargo, había tanta gente distinta, tanta formación heterogénea y tantos grandes artistas y tantas grandes personas ahí que lo agradezco todos los días. Te hago un ejemplo, cuando yo llegué yo no tenía ruta, no tenía nada. Tú puedes haber pasado por situaciones Sí. parecidas. Y me acuerdo que a los pocos días vivía en Romo Ah, es dulce. y Jocelyn Morrison fueron conmigo en una Gracias. notaría para que yo pudiese arrendar. Y Vivian Romo firmó como arrendataria y Jocelyn Morrison firmó como aval. Y yo Ya. era la que estaba ahí en este departamento. O Lindo. sea, Vivian Romo a mí no me conocía. Claro, Yo no. 5 días en Chile, Jocelyn Morrison tampoco me conocía, Tampoco. y ellos así. O sea, uno dice, hay una cuerda por ahí. Claro.
Bueno, pero igualmente uno que las conoce de antes, a la Vivian menos, pero yo a la Jocelyn como que la conozco desde pequeña, en la escuela, a la Jocelyn, así que sí, qué bueno, qué rico eso, así que eso ya te hizo sentir como parte de... Fueron muy generosos, y bueno, artísticamente ni hablarlo. O sea, Claro. yo llegué, para mí había un hermoso ser, es muy inspirador. Una Carola Alvear, un Jorge Carreño, Claro. La Pau, todo, o sea, un Alex Gauna. O sea, ahí había como mucho que aprender. Mucho Claro. que aprender, y te digo unos nombres así, pero de cada Sí, uno yo aprendí de cada algo. uno, claro. Yo, por Sí. ejemplo, no tenía ningún ni mucha muy poca experiencia de Parnell, porque en la Ya. escuela de París eran casi puro casi puras chicas. Puras chicas. Entonces ahí ya yo me acuerdo, César Sepúlveda era de un Ay, y aparte prestado, todavía me el César decía, fuerte. Rita, te está esperando un avión a las 14 horas, como de vuelta a Italia. Porque me costaba más, pero fueron maravillosos. O sea, yo siento que todo lo aprendí, o sea, el oficio, Claro, yo lo acá. aprendí acá. O Genial. sea, Qué cuando bueno. uno dice, ¿dónde hiciste tu carrera? En verdad, yo la hice temporada tras temporada en el Ballet Nacional Chileno. Claro, Fue un claro. gran amor. Lo que era un trabajo se transformó en un gran amor. En Claro. un Es gran que amor. uno, claro, después uno puede estudiar acá o allá, pero en un lugar donde estás tiempo y te ayudan y estás eso. Bueno, aparte vos venías con un lenguaje ya más o menos incorporado, que era el de Gigi. Igual trabajaron con otros coreógrafos, obvio, pero obviamente que el oficio uno lo aprende con el carrete, con el andar y con el bailar y con el caerse y con el levantarse y con el que te levanten y que te enseñen. Y eso es maravilloso, obvio. Sí, obviamente uno dice, sí, a nivel como de técnica, yo siento que, de hecho, haber trabajado con Ruxandra, que era mucho más, Ruxandra trabajaba cuando trabajaban con Gigi en la compañía, por Ajá. ejemplo, en Francia, ella Ajá. era la que se más ocupaba de la clase, de la técnica, Gigi era el Ajá. más volátil, como El que más creador. la coreografía. Entonces yo venía aún más profundamente en esta técnica tan exigente que Claro. tenía que ser así y Sí. no había forma que no fuese Que así. no Había fuese así. una exigencia como técnica que era como muy preciso todo Ya. tenía que ser. Ajá. Y era enfermante a veces porque uno se Claro. contraía Sí, uno, entero para claro. poder hacer lo que te estaban pidiendo. Sin embargo, esta exigencia me crió así como soy el día de Claro, hoy. claro. No, fue Escúchame, Rita. Y bueno, pasó el periodo, Gigi se despide, 2007, igual fue no, mucho después, mucho, 2013. 2009, 2013, 2013, sí. Sí, ¿En qué año estamos? En el 20, 2012 ahí, 2013 fue sí, un año de 2013. transición, yo creo. La Exactamente. última temporada fue como 2013, yo creo. O 2013, 2012, sí. No, 2012, no, no. 2013. Sí, escúchame, ¿y cómo fue ese cambio ahora con Matthew? Fue un poco era casi un salto al vacío. Hubo un año que tuvimos sabático, en el ¿Ya? sentido, le digo Sí, así, sí. porque no tuvimos director. Con Y en todo este año la se carona. trabajó junto a Ernesto Tone, que en este entonces Ajá. era director del CEAC. Y Ajá. ahí una comisión de bailarines junto con él y otra persona que lo asesoraron, trabajaron como en distintas ternas, o sea, trabajaron para hacer una temporada primero. Ajá. O sea, invitar coreógrafo para tener Claro. como continuidad. Nosotros Claro. trabajamos 4 temporadas al año de distintas Claro. cosas. Y entre esta persona estaba Mathieu. Ya. Entre esta persona, estas 4 coreógrafos Claro. estaban Mathieu. Entonces él vino primero a montar con nosotros. Y cuando se propusieron nombre de dirección, salió el Dijeron, nombre de Mathieu claro. también. Y ahí Claro. estaba ya más o menos listo. O sea, Claro. nosotros hemos trabajado como una semana con él, como un workshop. Y lo que él había venido a Todo hacer Añañuca. había sido Añañucas, fue lo Lo que él primero que montó para montó, nosotros fue Añañuca. claro. Pero sin ser el director, es lo que vino a montar en este año sabático, digamos. Sí, yo creo que sí, sin ser Sí, creo que director. fue eso. O,
No sé si me confundo. No, creo que sí, pues por ahí está la no, Carola. Yo pienso que había venido. Me puedo confundir, alguien que me corrija, por favor. Sí, está la Carola por ahí, alguien yo pienso, puede. No, Ñañuca ya estaba como director, pero él había venido a montar un algo, estuvo como una semana, yo creo. El año anterior, sí. Sí. Y, bueno, y ahí cuando vino a montar a Ñañuca ya estaba como director, sí. Ya. Ya. Bueno, que hay un video maravilloso donde están al varios ahí, muy lindo. ¿Dónde filmaron eso? Fue bonito. Bueno, fue la primera responsabilidad, llega un nuevo director. Me da la posibilidad, ahí compartimos reparto con Paula Moret. Y un nuevo desafío, conocer una nueva mano, una nueva forma de moverse. Sí. A mí me acomodaba mucho el movimiento de Mathieu, era de todo mi gusto, o sea, me sentía cómoda. Ya, escúchame, y Matthew igual hizo un algo súper bueno también, que les dio oportunidades y les da oportunidades a los jóvenes, como el verano de 2013, dice la Carola, ¿viste? Estoy bien. Laboratorio. Vino a hacer laboratorio y creó a Ñañuca. ¿Viste que yo estaba bien estudiado? Sí, bien, ¿verdad? Estudié súper bien. Muy bien. No, gracias. Si me acordaba por la Carola que habíamos comentado y por la Vivian también. Escúchame, sí. Y bueno, y con Matthew pasa que él da, igualmente como que me gusta eso, uno que lo ve desde afuera, que le da oportunidades a la gente como para crear, para hacer cosas. Sí, es... ahí él ha abierto a los bailarines, o sea, nosotros... Hubo dos oportunidades, ahí la Carolina también te habló el otro día. Sí, sí, sí. Bueno, posibilidad de coreografiar a ella con toda la compañía, pero también, ¿cómo se dice? La posibilidad que se creen obras con distinta obra de pequeño formato de nuestro compañero bailarines. Claro. Entonces, ahí es muy entretenido porque trabajas con personas, personajes y artistas que de alguna forma conoces muy bien. Conoces, claro. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista del coreógrafo es querer sacar aquel algo que quizá tú no has visto explotado, por ejemplo. Exactamente, claro, por ahí, claro. Claro. Escúchame, ¿qué relación tienes con la coreografía? ¿Te gusta? Mira, siempre... ¿O sos más intérprete? Sí, siempre me sentí que no soy una creativa. Como yo soy de la que piensan, pucha, que hay distintas fórmulas. Siempre tengo como una filosofía al respecto. Voy a ser muy breve. Dale. Una cosa es coreografiar para uno o improvisar y fijar el material. Una cosa es coreografiar para los demás. En general yo me siento que no soy muy creativa, no soy muy creativa conmigo, en el sentido que no sé bien cómo venderme, como que siento que no en el sentido de venderse, o sea, en el buen sentido de la palabra, entendemos. Lo que yo tengo para explotarlo y que tenga un producto finito. Me gusta cuando alguien más ve en mí algo y me saca un provecho o me pone un desafío. Muchas veces siento que me ha faltado, por ejemplo, que llegara un coreógrafo remontando algo que ya existiera, como trabajar un repertorio existente. Yo siento que es muy importante y siento que me ha faltado mucho, sobre todo en el último tiempo de mi trabajo en la compañía. Me hubiese gustado. Claro. Sin embargo, la improvisación, poder coreografiar para alguien o para uno mismo, siento que es una herramienta maravillosa. Claro. Por otro lado... la vida me está diciendo que también soy una creativa. Como que me estoy replanteando eso. Como que tengo mucha idea ahora. Mucha más que cuando bailaba. ¿Viste? Escúchame, Rita, bueno, ¿y por qué esto de dejar la compañía? ¿Qué pasó? ¿O porque te ofrecieron esto en el Teatro del Lago? ¿Por qué decidiste? No fue ¿cómo así. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, yo fui desvinculada de la compañía. O sea, a mí me comunicaron en una entrevista que tuve con el director de la compañía durante... Era el 8 de octubre del año 2018. Ya. Me comunicaron que yo no iba a seguir en el ballet. Ya. Y que tenía un tiempo hasta una temporada que era justamente de los compañeros coreógrafos. Ya. Y para mí fue muy doloroso.
porque yo no me lo esperaba para nada. Ya. O sea, no había habido ningún aviso previo. Ya. Todo lo contrario. O sea, puedo decir como que puntualmente nosotros tenemos entrevista con el director como de evaluación año por año. Sí. Y este año habíamos tenido una en enero. Ajá. Y también, a mí, yo soy como siempre muy corto, como todo bien. Claro, tiene como uno trabaja, como su actitud desde el punto de vista administrativo, distintas cosas, ningún aviso. Entonces, en octubre, cuando pasó eso, yo no quedé como choqueada. Claro. Y ahí era como, ya, hay que replantear muchas cosas en mi vida. Yo me visualizaba unos años más en la compañía. Claro, Y eso fue. Entonces fue muy difícil para mí. Fue muy difícil. ¿Y tuviste oportunidad? O sea, esto si quieres me lo cuentas, si no, no. Porque oportunidad de saber el porqué o alguna razón. Puntualmente fue la explicación que se me dio fue que había una necesidad artística de explorar otra cosa. Ya. Que ya y que no estabas dentro de estaba al paso con lo que yo estaba aportando. Ya. Ahora yo, eso fue lo que me dijeron. Yo claro. Yo la pienso distinto y claro. Se lo comuniqué en este momento a Mateo. Ajá. Pensé, entiendo su decisión, claro. No la comparto. No la comparto, claro. No. Bueno, no pero no. Mira, yo siempre digo que decirle... siempre digo que de lo de la siempre las cosas pasan por algo. Sí, absolutamente. Entonces ahora cómo fue eso de que te convocaran, bueno, no sé si, bueno, que te convocaran por medio de postulación, de concurso, de lo que sea, porque hubo, pero no, capaz que si hubieras estado en la compañía, jamás hubieras estado ahora. Jamás, jamás. Porque no, pero evidentemente por algo pasan las cosas y yo creo que todo tiene un porqué. Me encanta esto. Con la perspectiva del tiempo, uno entiende que el cambio... Sí. Es por algo que existe, o sea, obviamente. Quien es menos místico, llámalo destino, claro. Llámalo Dios, le llámalo claro. Pachamama. Sí. O sea, yo en este momento no lo veía como una posibilidad, lo veía como un gran problema. Ya, claro. Y ahora que estoy acá, agradezco que haya pasado porque yo ¿viste? Ni tarde me así solita. No sé, fue un empujón tremendo. Claro. Imagínate, yo venía recién casada, me había casado hace 10 días, 15 días, venía con una felicidad enorme, claro, un proyecto claro. De vida, nunca me lo imaginé. Claro. Y cuando llega esto, uno dice, ya hay que seguir, sí. Hay que seguir, sí, hay obvio. Que encontrar fórmula, gracias sí. A Dios tengo una instrucción, hablo idioma, claro. No sé, fue un momento como, en un momento, el primer día que hice como, ya, todo lo que puedo hacer. Después como bajé la intensidad, claro. Me tomé un tiempo y ahí fue muy bello porque, oh, qué bonito, escribe gente por ahí. Después fue muy bello entusiasmo. Porque empecé como a tener contacto con personas y lugares que nunca imaginé. Por claro. Ejemplo, conversaciones con mucha academia que querían como clases. Claro. Por otro lado, me reconecté con mi italianidad a través como escuela italiana, embajada de Italia, claro. Donde yo puedo aportar Claro. A nivel de producción y todo. Entonces, es que eso pasa, fue pasa mi un poco camino. Eso. Yo no sé si a ti te ha pasado, o creo que capaz que sí, o a los bailarines del Ballet Santiago, o uno cuando estaba en una compañía. Y yo creo que les pasa un poco, que uno está en la vorágine del trabajo y del bailar y de funciones, y entonces uno como que está así y como que no ve que afuera hay una realidad que es otra, hay un montón de cosas por ahí que uno no sabe y las descubre después cuando estás afuera. Sí, absolutamente. Yo pienso que uno puede hacer muchas cosas, obviamente cuando el Ballet Nacional en este caso te absorbe tan completamente, yo digo, ¿qué sé hacer yo? Yo sé bailar. Pero claro. Después uno se da cuenta que sabe hacer muchas más cosas y que puede aportar de distintas maneras. Exactamente, claro. Yo siempre ejercé la docencia porque me gustaba, porque me claro. Hacía salir de mi zona de confort de bailarina, de porque confort, me hacía claro. Reinventar, me hacía no pensar, sino uno está así, el banche, el banche. Claro, Pero fue muy loco.
Y ahí, para saber bien cómo llegué acá, es muy extraño. ¿Por qué? Fue gracias a Marín García de la compañía que me dice un Ya. día: oye, ahorita están buscando profesora en Teatro del Lago. Ya, no la pesqué. Y después de unos días siguientes me dice: oye, Rita, ¿cachaste? ¿Averiguaste? La misma Marín. Le dije: no, sí, no sé, ya. Y al tercer día me meto a ver, en este entonces estaba Macarena Montesino como directora de la Ya la compañía. marca, sí. Y vi de la compañía, De la de escuela, la... sí, Y vi una entendí, entendí. publicación de ella en el Instagram. Yo ahí empecé a pensar. Empecé a pensar y le comento a mi marido que estaba sentado en el sofá, me acuerdo como si fuera ahora, era una tarde. Y le dije: oye, están buscando una profesora en Frutillar. Y me dice: ya, po, postula. Le dije: ¿cómo voy a postular si es En Frutillar? frutillar. Está en Frutillar, te han ido hijos, no se Claro. puede. No, me dice: tú postula. Ya. Así. ¿Y yo qué hice? Vi mi currículum. Hice una llamada, llamé a Sebastián Errázuriz, Ya. que director de orquesta y De orquesta. compositor. Sí. Habíamos trabajado con él junto a Mathieu una obra que se llama Dos veces Bach, y también lo conocía desde antes, le hacía unos De Francia. programas. Había entrevistado muchas veces bailarines de Ya. la compañía, del mismo Gigi, lo conocía hace tiempo, Ajá. pero así como una amistad, y yo sabía que él estaba en Frutillar, Ya. y sabía, yo pensaba que trabajaba en el teatro. Entonces le digo: oye, Seba, le empiezo a escribir por WhatsApp. Y él me llama, me dice: ¿qué onda? No, es que quiero saber qué pasa en Frutillar, qué onda. Yo sabía que estaba la Carmen Gloria, Claro. no conocía a la Macarena. Ya. No, me dice: vente. Y le dije: Todo ¿cómo vente? pasando, Frutillar. Está todo pasando en Frutillar. Todo Así me dijo: pasando. sí, se vive muy bien, y yo me vine acá, yo no trabajo en el teatro, me vine para acá porque quiero que acá crezca mi hija. Había sido para él una elección de vida. Y corto con él y le envío mi currículum. Y yo Ya. envié el currículum. Yo no ubicaba obviamente a la Carmen Gloria Claro. por haber sido, por su carrera, porque Claro, escribía claro. en el Mercurio, porque a veces Claro. usó mi nombre ahí. Claro. Pero nada más que eso. Y a los días siguientes me llamaron, empecé una fase como de entrevista Ajá. con Macarena Claro. y con otra persona. Gerente de educación del teatro, de desarrollo de Ya, personas, genial. y fue Ya, muy ya, ya largo avanzas. esto. Entonces, todo eso, esto era Bueno. ya, estamos enero, febrero, por ahí, y yo no sabía qué iba a pasar. Fue muy largo, Sí, muy, muy largo. y Rita, bueno, y ahora, bueno, las perspectivas que tienes para eso, yo creo que debes tener millones de perspectivas para empezar a trabajar cuando se pueda empezar a trabajar. Aparte que el Teatro del Lago es un polo allá, es como una perla que tenemos en el sur, maravilloso, que fue súper bien manejado por Carmen Gloria y por todo el equipo que hay ahí en el teatro, y donde llegan estupendos bailarines que no pasan ni por el municipal, estupendos músicos, orquestas, y hay de todo. Entonces, y bueno, y también la fundación, es importante la labor social que ellos hacen. Así que, ¿y cómo te sientes con eso ahora desde ser la directora? ¿Estás pensando? ¿Pensaste? ¿Habías pensado? ¿Qué voy a hacer? ¿Tenés proyectos? ¿Cómo es eso? Fue muy extraño todo. O sea, uno dice, mucha gente me dice: ah, en Frutillar no pasa nada. A mí en 2 años me ha pasado de todo. O en un año, menos, en un año y algo. Me ha pasado de todo. Primero, bueno, cuando yo termino mi fase de entrevista, me entero que estoy embarazada de mi hijo. Y no había sido contratada. O sea, yo Claro. estaba en postulación y no sabía cuánta gente estaba en postulación. Claro. Entonces, lo primero que yo hice, la primera persona que supo que yo estaba embarazada después de mi marido fue Macarena Montesino, Ya, la porque marca. yo le tenía que decir: oye, acá algo ha cambiado. Sí. La maca fue, no nos habíamos conocido porque toda la entrevista era por Skype. Ajá. Fue muy hermoso porque cuando yo la conocí me tiritaban las piernas porque yo quería venirme para el sur. Claro. Sin embargo, no tenía esta certeza y pensé que me iban a decir: ¿sabes qué? Sí. Vuelvan No. 2 años más. O Quería sea, una y no dos. y la maca se emocionó Ah. supo que yo iba a ser mamá, me abrazó y me dijo: Frutillar es el mejor lugar para criar.
Sí. Y ahí me dijo que era yo. Y yo no sabía que era yo. Genial. Terminé de bailar mi última función el día 9 de marzo. Ajá. El día a las 6 de la mañana tenía avión para Frutillar. Ya. Me fui sola con el gato. Mi marido se quedó desalojando la casa, haciendo la mudanza. Ya. Y empecé a trabajar el día siguiente, el lunes 11, porque la clase había empezado. Entonces, esto fue mi proceso. Embarazada de Claro.2 meses, abriéndome un No, qué nuevo bueno. camino. La cosa más Genial. bella fue que empecé a trabajar al tiro, me sentía muy bien. En el teatro me recibieron de una forma maravillosa. Me hicieron sentir cómoda, me hicieron sentir que era la parte de un todo. Claro. Y que cada engranaje era muy importante. Claro, Macarena fue claro. muy generosa conmigo. En cada momento me ayudó mucho desde el punto de vista técnico también. Yo no soy diplomada RAD y nosotros en la escuela nos regimos por la RAD. Me dio a los Claro. estudiantes de los grados más avanzados, de Claro. los vocacionales, y esto para mí era maravilloso. Además que Claro. tuve posibilidades de trabajar en este poco tiempo que estuve Ajá. antes de salir Sí. como de mi prenatal. Ajá. Podía trabajar como haciendo asistencia a coreógrafo que venían en residencia. Claro. Entonces, todo lo que había aprendido y que me gustaba hacer, lo podía hacer. Podía dar Claro. clases a los estudiantes grandes, darle mi consejo, mi secreto de fabricación y además asistir, que me encanta porque ¿Qué tengo te mucho gustaba? carrete. Claro, O sea, en el claro. Banco he hecho 50 temporadas Claro, en 12 años y claro. medio. O sea, Claro. han pasado unos 20, 20, 25 coreógrafos, digamos. Claro. Así Pero que bueno. bueno, mucho carrete, mucha experiencia y muchas ganas. ¿Y tu guagua cuánto tiene ya? ¿Dos? ¿Uno? ¿Dos? No, mi guagua tiene 7 meses y medio, casi 8. O sea, yo, Ah. en todo eso pasa que Macarena sale de su cargo y tiene Claro. como responsable a los profesores, cada uno con una parte del trabajo de ella, Claro. hasta que se tome la decisión de encontrar un otro director. Y bueno, nosotros como staff de profesor agradecimos como que tomaron esta decisión como pausadamente, que no fuesen como desesperadamente encontrar a alguien rápido Claro, para claro. asumir el cargo. Y de Claro. ahí, durante, yo salgo de mi prenatal y ahí me avisan que me quisieran para el cargo. Sin embargo, no lo pude tomar hasta el 6 de abril, cuando yo volví a trabajar. Claro. Oficialmente volví a trabajar, pero sigo en la casa trabajando mucho. Claro, porque eso, claro, porque fue apenas. Sí, la clase Apenas un empezaron el mes. 9 de El marzo 9, claro. y yo asumí oficialmente el cargo en el 6 de abril, cuando terminaba Claro. mi licencia maternal. Claro. Así que, entonces, claro, yo estaba perdido porque entonces cuando yo fui, que viste que el año pasado nos invitaron a la escuela de Andrea Edo y a la mía a hacer Cascanueces, estabas por ahí, estabas ya a punto de o ya había nacido. O sea, fue diciembre, Dante había nacido, nació en octubre, en Claro, llena ya erupción, estaba. estallido social, nació el 21 de Claro. octubre, y vio Cascanueces conmigo, yo vi el ensayo general y el estreno, Ay, así que estuvimos ahí y al ahí lado. saludamos rápidamente. Yo no podía estar en el teatro, obviamente podía ir de público, pero Claro. estaba tomando mi tiempo justo de descanso, descanso entre comillas, no es descanso. Claro, sí, De no, crianza, no, no. digamos. Yo no soy madre, pero No es conozco descanso, madres. No, no. no, no, no. Así que bueno, y ahora te espera una labor, bueno, excepcional igual, porque igual desde que se fundó el teatro han pasado más de 6.000 jóvenes, niños, que los forman en música, en todo. Es maravilloso todo lo que están haciendo ahí. Aparte que la Sí. zona es maravillosa, al lado del lago, la ciudad igual, bueno, será que, no sé, por ahí uno más grande y vos sos mamá y querés educar a tu hijo en un lugar tranquilo, es maravilloso. O Es sea, yo maravilloso. agradezco haber salido de Santiago. O Sí. sea, agradezco que mi hijo haya nacido un 21 de octubre en Puerto Montt, en Claro, lugar en Puerto Montt. de ser en Plaza Italia. Claro. Porque todo lo que significa. Claro. Acá tenemos naturaleza, tenemos lago y tenemos una ciudad Sí. creativa de la música Sí.
Sí. donde hay una perla de teatro, como tú dices, me gusta Exactamente. también decirle así, donde los niños no van como, van con su violín, con su Sí. flauta, con su Sí. bolso con ropa de danza, y a una ciudad Sí. que rueda y funciona alrededor del teatro. Del Y el teatro, teatro, como tú exactamente. bien dices, hace una labor tremenda porque hay una misión que va más allá de lo que pueda decir una escuela de danza. Claro, obviamente. Y Obviamente. también tenemos un escenario maravilloso que No, permite a no, los el estudiantes de teatro la es... Escuela de las Artes puedan subirse a este escenario, compartir con Sí. artistas, o sea, que una Sí. Marianela Núñez se sea Marianela nuestra Núñez, sí. madrina, Sí. es como un Obviamente, lujazo. O sea, yo claro. digo que el mejor lugar es donde podía haber Es... aspirado llegar y nunca Sí. imaginé que yo iba a ser directora de Claro. este espacio. Lo tomo Sí. como un desafío, lo tomo Claro, como... claro. Y agradezco la labor tremenda que hizo Macarena, porque una escuela chica de pocos alumnos ahora tiene Sí, ahora muchos tiene muchos. y hay que fortalecer todo esto. Obviamente yo asumí en un momento difícil, Claro. pero uno no decide cómo se presentan las cosas No, en la vida no, obvio, tampoco. no, Entonces, obviamente que no. no ha sido lo Pero ideal, pero ha sido perfecto como es. exactamente, sí, digamos que las cosas se tienen que dar, se tuvieron que dar así, así que nada, mis felicitaciones, me encantó conocer tu historia, nada, te vi dando clases, te vi bailando y me encantas, no, no, no es por salamero como dicen los argentinos que te lo digo, porque si no, no tengo por qué decírtelo. Yo soy Gracias. italiano en el fondo también. Pero Sí. nada, mil felicitaciones por este cargo. Ojalá que, bueno, yo creo que el próximo año ya ahí te vas a poner ahí en, digamos, en físicamente, dar el cuerpo por la escuela para que salgan generaciones. Si van a ser bailarines o no, uno nunca sabe, pero el tema es, yo creo que seguir con la misión que tiene la fundación, que es esta inserción social que está haciendo, que me encanta. Así que nada, agradecerte, te deseo todo lo mejor. Vas a criar un niño feliz, maravilloso, lleno de naturaleza, que eso es impagable. Sí, absolutamente agradecida también. O sea, siento que hay mucha labor que hacer, pero como esto de formar personas, y yo digo siempre formar personas más que formar bailarines. Claro, Los papás exactamente. nos entregan sus hijos horas, muchas horas a veces, Sí, y pues, tenemos una tremenda obviamente. responsabilidad, pero también de ser mejores personas. No todos lo hemos pasado bien en la escuela de ballet. Sí, También obviamente. que ellos Sí. puedan, como que la experiencia de uno sirva para regalarle aquellos secretos de fabricación, digo yo, que uno tanto le cuesta encontrar. Siento que este es nuestro deber como formadores. Claro. Como decir, si yo te puedo hacer el camino un poco más fácil, Te lo voy esta a es mi hacer. herramienta, esta la Claro, descubrí. exactamente. Y ahí que el mandado siga, que Claro. estas generaciones también sigan con este consejo, con esta Premisa, forma de ver digamos. la vida y la danza que nosotros le hemos Exactamente, dado. Somos exactamente. educadores también. Exactamente. Y Eso es lo bueno. más importante. Educadores. Y atrás de los bailarines, de los artistas, hay seres humanos que es lo más importante. Creo que ese es el objetivo. Formar mejores seres humanos a través del arte. A través del arte. Esta es la gran misión. Que Sí. mañana sean abogados, que sean artesanos, que trabajen en un banco, han tenido una experiencia artística, Sí. eso lo hace Rita, distinto. se me va a cortar, cortamos y volvemos unos 5, 10 minutitos Vale, más. Dale. feliz. Ay, Oh, qué espera, ¿cómo se...? rico. Tengo un Yo pisco también sour y tú quiero. no creo, no creo ni que tengas grapa, ni fernet, ni limonchelo, ni nada de eso, típico No italiano. puedo. Estoy Ay, no, claro, se amamantando. está amamantando, Tengo ¿cierto? cerveza sin alcohol, pero es lo Claro, más rico que cierto. hay. Pero No. salud, tómate un buen Salud sorbo en entonces. mi nombre, por favor. Ya, Te salud estoy entonces. envidiando sanamente, pero no. Escúchame, y estábamos, bueno, hablando de esto que al final... En el apuro siempre que veo que me persiguen ahí el minutero que me dice, se ha eliminado, ¿por qué? A las 6.
No, no, me decía, no, 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 creo que no. No, es que me pasó un mensaje en Instagram que dice que me ha eliminado un video, bueno, no importa. Espero que no sea este, no, pero no, no, porque era como a las 6 de la tarde. Y estábamos justo en esta magnífica labor que hace la Fundación y en esto de la educación, igual que es un poco que nos toca un poco a todos también, aparte de formar artistas, ya sea en la música o en la danza, formar personas, en definitiva, porque pasan mucho tiempo en el colegio, pero también pasan mucho tiempo en nuestras salas. Y eso es importante. Y ha sido muy, muy bello, o sea, ahora que me estoy metiendo más profundamente en este mundo y viendo como desde una perspectiva como de liderazgo también, claro, lo que pasa con la familia en este momento tan extraño que estamos viviendo, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial nos ha tocado pescado. Y esto implica también emocionalmente una gran tensión. Esto de tener clases, de encontrarle la mejor fórmula de acompañar a nuestros estudiantes y probándola toda. Hemos tenido una marcha blanca entre enviar tareas, ahora estamos más con clases online, para todos los grados. Hemos hecho como fundación, como Escuela de las Artes, encuestas para saber con nuestro apoderado cómo estábamos haciendo, cuál era el camino para seguir. Y fue muy hermoso en la última reunión que tuvimos con los apoderados, que ellos sintieran esta cercanía con nosotros. O sea, al contrario de decir ya mi niño ya no va a clase, nos salimos de la escuela, es todo el contrario. Ellos, en esta reunión que hemos tenido, ellos agradecen esta cercanía que siente que aún más que antes, cuando uno estaba en la sala. Exacto. Y también la decisión de querer acompañarlos sin pesarle de más, porque también estás con tarea del colegio, hay un colapso general, uno dice el mundo tiene que seguir igual. Y no, no puede seguir igual porque no estamos en una normalidad. No estamos igual. Pero solo veo claro, sí, es genial, porque a mí me pasa, por ejemplo, que claro, que uno quiere estar con ellos, quiere estar con los papás, quiere ayudarlos en ese sentido. Porque al principio fue la consigna, yo creo que nos debe haber pasado la mayoría que tenemos una escuela, es como ya que las niñas sigan, pero que las niñas sigan igual como una forma de distraerse un poco más, ¿cachai? Por más que sigan igualmente como se pueda estudiando ballet o lo que sea, pero el tema de también ayudar en el peso que los papás ahora iban a encontrar de estar todo el día en la casa. También. Y eso igualmente, y gracias a Dios, en mi caso, por ejemplo, mis niñas, desde las pequeñas hasta las grandes, como que se dan cuenta de eso y les gusta y quieren, se preparan, se peinan, ¿entendés? Solamente las que tienen 4 años, 5, porque son obviamente tienen 4 o 5, las que más se aburren porque están en otra dinámica, pero el resto ha cumplido súper bien. Y yo creo que eso hemos sido parte de ayuda para los papás, para la familia. Yo creo absolutamente en eso y los papás lo dicen, entonces ahí me quedo como, han hablado como que se reforzó el vínculo, han hablado de diálogo amoroso. A mí que un papá en pandemia me diga, su profesora, la profesora de mi hija, tiene un diálogo tan amoroso, yo agradezco ese vínculo, esto no hace sentido. Y para mí, ya, check, vamos bien. Y eso nos impulsa también, porque nosotros somos animales hoy de escenario, en el caso de mi faceta de artista, de bailarina, pero también somos animales que están en la sala, donde la sala se crea, en la sala se transpira, en la sala está el contacto físico, en la sala hay la mística, hay la esencia del trabajo. No podemos decir, ah, pucha, qué mal, estoy así con los brazos cruzados. No se puede que encontrar otra forma, no es ideal, pero también es bonito que una chica de Arica no haya dicho, oye, a mí me gustaría ser parte de la Escuela de las Artes. El otro día llegó un correo. Entonces, ya, nos da otra visión. Claro, obviamente, no es... y da para pensar en otra realidad, como siempre dicen que va a ser esta nueva normalidad. Da para pensar en cambiar los paradigmas, en cambiar un montón de cosas de cómo hacerlo, ¿entendés? Porque si estamos haciendo un montón de cosas ahora, ya cuando se normalice, que no siga todo igual, que no, que sea algún cambio.
Sí, y yo siento que nos tiene que hacer reflexionar todo eso, como no solo en la danza, sino que cómo enfrentamos la vida, de Sí. cómo miramos. ¿Qué importa más? ¿Qué importa Sí, menos? no va a ser lo mismo. Antes que volvamos a abrazarnos sin miedo, va a haber un tiempo Sí, largo de decanto. mucho. Va a ser complicado y hay que ir marchando Claro, sobre ir la ola viendo sobre la marcha y se va a ir surfeando. construyendo esta nueva realidad, que igualmente si uno Sí. se pone a pensar es como que te apabulla y dice, porque ayer justo salió una encuesta en el Mercurio, que bueno, puede ser un poco más sesgada, pero no sé, un 7% de la población creía que recién nos íbamos a poder abrazar en un año, ¿cachai? No, pensaba que cuándo se iban a abrazar, recién en un año y medio. Entonces como es como complicado esto, pero bueno, hay que ver y ver cómo vamos a seguir. Y escúchame, y en tu casa, tu padre en Italia, ¿cómo ha vivido esto? Tu Ha hermano, sido, mi papá es él. mayor, mi papá ya Ajá. tiene 81 años, vive solo, es un oso, es un Ya. oso que está en pantufla, le gusta su Ya. casa, esto es bueno. Él Claro. vivió más de 3 meses encerrado de verdad, en soledad, porque así lo decidimos con mi hermano, Ya. que era lo mejor para él estar en su hogar, obviamente bien abastecido y todo. Lo más Claro. triste es que no conoce a su nieto, Claro. nos vemos. Tras de la pantalla, Ya. o sea, Ya. mi hijo y su abuelo se aman, mi Claro. abuelo, mi papá babea y está Claro, obvio. enamorado. Eso ha sido lo más triste, no tener Claro. aquella posibilidad de viajar Claro. y que lo conozca y no puedes poner una fecha. Esto me da una profunda Claro. tristeza porque cada día que Sí. pasa mi hijo hace una gracia más o está Claro. más grande Claro. y es tiempo que no está. La única forma que tenemos es esta en la pantalla y gracias a Dios Claro. que tenemos, porque antes no había. Entonces No, agradezco pues. que mi hijo ve la pantalla y se alegre porque ahí está Claro. su mundo de No, gente que lo ama claro. y le hace mueca y... Escuchame, Rita, ¿y cómo te me llevas con la tecnología? Mira, no soy completamente ignorante, sin embargo, me di cuenta que sabía bastante poco de muchas cosas Ya. y hemos ido aprendiendo mucho. Claro, Mucho, sí. mucho, mucho. Me estoy manejando cada día más y también los profesores, que son el alma de la escuela, Claro. han hecho maravilla. Y también esto de perder el miedo también Sí, o este pudor, es que uno porque... aprende equivocándose, obvio. Sí, y también esto de dar, no sé, yo empecé como la marcha blanca de la clase, empezamos con Meet, después nos subimos al Instagram, estuve un tiempo en el Instagram bastante largo porque los estudiantes más grandes tenían más acceso ahí a las redes Claro. sin gastar de sus datos móviles, entonces uno va Claro. entendiendo cómo funciona esto Claro. para que la mayoría de las personas se pueda conectar, encontrar la mejor fórmula. Ha sido una experiencia, Una experiencia. pero vamos en buen camino y tengo mucho por aprender, pero Claro. vamos, Pero bueno, vamos. y escúchame, con los músicos también están haciendo, están dando clases online y La eso, escuela genial. no ha parado. La escuela Ya, genial. alcanzó a tener una semana de clase presencial que abrimos el 9, Claro, como jueves todos, sí. 5 días, fin de Sí. semana. Cerró, el teatro está cerrado por decreto ministerial Claro. y también hubo como, fue como una decisión muy natural esta de decidir de cerrar la Sí. sede para cuidarnos todos, o sea, Claro, estamos con obviamente. teletrabajo los profesores, tanto los Claro. músicos como los de danza, y bueno, no se ha perdido ni una clase, Ya, eso... genial. Hemos seguido con actividades, primero como más escrita, más teórica, y Claro. después hicimos la pila para Es que como poder... yo igual dije el otro día y lo estamos conversando igual con la Maca. El tema de buscar la forma de, claro, porque uno dice, pucha, el viernes estuvo Claudio Muñoz del Houston Ballet y él al principio como que se negaba a dar clase por Zoom porque dice, no, si no van a aprender más, si no aprenden. Pero yo creo que hay que buscarle la vuelta y buscarle la forma de,
de que los niños igual aprendan, y eso yo lo dije el otro día, lo traslado a las mismas escuelas de colegios de educación normal. ¿Cómo buscar la forma de que los niños igual aprendan, de no enviarles tareas y así una pila de tareas para hacer, para repetir y de memoria, y sino buscar la forma de que aprendan una nueva metodología, en definitiva? O sea, yo pienso que estamos completamente de acuerdo. Ahora yo no puedo decir con un curso vocacional, olvídate de hacer grandes saltos, por mucho pero yo puedo, puedo mantener, yo y mucho, y tú, podemos hacer que el cuerpo se mantenga en un training, que uno se sienta haciéndole un cariño también al cuerpo. O sea, la clase diaria de una barra, yo siento que lo que han hecho en el municipal es maravilloso, acceder como a la clase de los maestros de la compañía, cada uno con su forma. Para mí, yo, primera clase que tomé de Cyril, estaba fascinada de poder, porque yo venía de no haber hecho nada meses. Y fantástico. Esto es lo ideal, no es lo ideal, pero sirve para mantener, sirve para acompañar. Sí, porque ahora son como clases de... Perdón, también hemos visto, sobre todo en los más chiquititos, avance también en los contenidos. O sea, se puede. No es lo ideal, pero sí hay avance. Y también en música pasa. Ellos sienten, los padres sienten que están aprendiendo. No es de la misma forma, falta tocarnos, falta ver. Pero estamos retroalimentando como podemos. Porque Zoom, porque yo puedo ver... Obvio, Instagram no se puede, los más grandes se pueden manejar para tener Un tren, los profesionales se manejan. Tampoco es lo ideal. Claro. Entonces, la fórmula exacta yo pienso que todavía no existe. Claro, no. Pero una alumna un día me dice, no sé, Miss, estoy frustrada, primera semana de clase, porque me pesan la pierna y porque no me sale nada. Ya le dije, ¿qué está pasando afuera? Ah, estamos encerrados, está la pandemia, ya. ¿Está en una situación normal? No. ¿Tiene piso de cerámica? Sí, ya. Estamos acostumbrados nosotros en una sala maravillosa. Sí, sí. Entonces, y más ustedes. Y bueno, es lo mismo que tu pieza. Sí, sí. Pero igualmente, claro, a mí me pasó al principio que, claro, cada una su pieza, ya, y cuando esto sigue, ya, y para más cómodo, ya les dije, chicas, pues se pueden hacer una barra con unos tubos de PVC, y ahí empecé, y ya como que ya muchas ya tienen su espacito pequeño, pero igualmente ya, bueno, ya es la realidad por ahora. Sí, sí. Pero a los días siguientes me dijo, me hizo sentido lo que me dijo, Miss, me dice, Miss. Claro. Porque ahora dice, siento que trabajo tan bien los equilibrios, tengo mucho más equilibrio de antes. Claro, hay muchas cosas que trabajar, que por ahí uno pasa en la sala, pasa por... Y bueno, y hay que verles esos lados, hay que buscarle y encontrarle. Y cada uno... Y también agradecer a lo que tenemos, que es mucho. O sea, en una situación normal, nuestros estudiantes están en una condición muy favorable, muy privilegiada. Y esto hay que agradecerlo todos los días. Porque a veces se nos olvida si es la única realidad que conocemos también. Una sala calefaccionada, con un piso de linóleo, con un pianista que a tiempo oportuno no acompaña a la clase. Claro, con vista al lago, en el caso de ustedes, maravilloso. Inspiración. Yo pasé todo mi embarazo en la sala Puyehue. Era mi oficina, entonces era muy chistoso, anécdota. Pasaban los turistas, era muy raro porque yo... Al principio no tenía guata, al final tenía una guata enorme. Trabajé hasta el último que me permitieron, el último día. Yo bien trabajólica. Y era muy loco porque llegan los turistas haciendo fotos o sapeando. Claro, sapeando. En la ventana. Y veían los niños y todo, qué bonito. Y después me veían a mí, con una guatona enorme. Así me decían. No, le dice, todo bien. Estoy acá de mi propia voluntad, le decía. Ok, saca la foto nomás. Claro. Muy chistoso. Y también mis estudiantes vivieron todo eso. Ya, genial. Y hermoso lo que se creó también. Claro. Ellos, cuando yo llegué, no sabían y les informé cómo cuando pasé los primeros 3 meses. Claro.
Y de ahí vieron toda la evolución de Qué vida que bonito. hubo en mi vida, porque el cambio fue Sí, total. No obviamente. solo físico, sino Qué que todo claro. cambió en un año para mí. Qué bueno, qué genial. Así que, bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo. Gracias, te deseo todo lo mejor. Fue genial conocerte. Igual me encanta conocer gente que no, que la conozco, pero no la conozco así en persona, conversar y todo eso. Fue un agrado y nada, te deseo todo lo mejor, que salgamos de esto. Fuerza para todos los profesores y maestros del mundo, para todos los alumnos. Y nada, hay que seguir de esta forma, que es la realidad que nos toca por ahora. Bueno, muchas gracias, Hugo. También te quiero agradecer. También agradecer que nos lo dije a tus estudiantes que estuvieron en el Cascanueces el año Ah, pasado. Y la vi bailar, pero no la pude conocer personalmente. Y espero que sea una nueva posibilidad de esta alianza, porque la labor que tú haces, la labor que se hace no solo en Santiago, es importante y es Sí, maravillosa. obviamente. Y eso, me acuerdo cuando Carmen Gloria dijo Hugo, sí, le pedimos a Hugo, a mí me Sí. encantó la idea y entramos en contacto y Sí, no, fue genial. agradezco mucho No, eso. no, yo lamenté que no haya podido colaborar con más niñas, y la Andrea ha ido también Ahí ahí está la haciendo Andrea. patria en todos los rincones, obvio, con la Andrea. Igualmente, gracias, Andrea. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Trabajando y laburando y tratando de sacar adelante y de hacer lo mejor que se pueda, y más ahora. Así que bueno, ahí estamos. Así que bueno, gracias y un abrazo grande, muchísimo éxito. Cualquier cosa, Muchas gracias. estoy para ustedes, y nada, y ahí estamos. ¿Ya? Muchas Un gracias, abrazo que te vaya grande, bien. que tu hijo Dante crezca maravillosamente ahí, que hable alemán, que me encanta. Porque aparte yo E estoy con un italiano, alemán. primero tiene que aprender Ah, italiano. italiano, porque yo estoy con un alemán, entonces por eso. Ya, un abracito grande y nada, fuerza. Muchas gracias, Chao, muchas Ibiarita. gracias. Ya, Hasta ok. luego. Muchas Ya, gracias a chau, chau. todos. Chao, Ya, chao. chau, chau.